¿Qué pasa, Rubi? ¿Cómo estás? Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la Sub-21 contra Polonia. Qué partidazo, hostia. Mira que la tenían difícil, ¿eh? Dios, cómo se han clasificado para los Juegos Olímpicos. Esta me la tienes que hacer, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos, tío. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío. Y coger al míster cuando acaben y tal, en septiembre o cuando sea, cuando acabe la competición, me voy a Madrid un día y nos sentamos con él, tío, y me haría una ilusión a ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga a ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy, muy en secreto entre los tres. ¿No te parece? Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y bueno, y el míster, si él confía, quiere y tira para adelante, pues yo encantadísimo. A mí me gustaría hasta que viniera a la absoluta, a la otra que te necesitamos más, pero bueno, no te preocupes. La verdad que ha sido un partidazo y bueno, yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene también que tomar las decisiones y yo desde luego sabes que encantado de echar una mano ahí. Venga, un abrazo enorme, tío. Jerry, gracias por el mensaje. Rubi, sobre todo si mañana hablabas con el entrenador de la Sub-21, sobre todo mantenerlo súper confidencial, si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros tres, que no lo sabe nadie más. Porque si esto se filtra o lo que sea, entonces van a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también. Así que coméntale que sobre todo que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar, yo me voy a Madrid en un momento y hablamos. ¿Vale, crack? Y felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudís. Jerry, además he hablado hoy con De La Fuente, con el seleccionado sub-21, y me ha dicho que si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados, que vamos, que al día siguiente te recibe, habla contigo, o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle, ni al contrario, ¿sabes? Es que me ha dicho que le gustaría hablar contigo, pero que hay que esperar a estar clasificado. Yo no sé si será por superstición o por lo que sea, ¿sabes? Venga, un abrazo, tío.